La Agencia de Protección del Medio Ambiente advirtió que iniciará un proceso jurídico en contra de los partidos políticos que violentaron el Código Reglamentario Municipal durante la contienda electoral del pasado 4 de julio. Al respecto, el titular del área, Blas Villegas Lara, aseveró que en brevedad sostendrá una reunión con las autoridades del Instituto Electoral del Estado para poder dar una solución a la falta del pago de dicha multa que se generó durante este periodo. Nuevamente una reunión con el IE, donde vamos a tener un acercamiento con los partidos. De no definirse nada con los partidos, ya iniciaremos nosotros con el proceso jurídico que corresponde. Aproximadamente de 600.000 cada uno. No obstante, en caso que los partidos políticos no cumplan con el monto de dicha sanción por haber colocado la propaganda política en puntos no permitidos, como son el primer cuadro de la ciudad, así como zonas monumentales, deberán de cubrir el monto de más de 600.000 pesos por cada instituto político. Para Oro Noticias, Itzeli Zamora.